este programa especial de Colina Televisión y Cumbre FM, transmisión conjunta que nos ha convocado este aniversario número 118 de la comuna de Colina, el cumpleaños de Colina, con el cual queremos darle todo el realce. Y para el cierre o la parte final de esta transmisión especial estamos con el alcalde de Colina, Mario Lavarría. Alcalde, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos muy contentos y muy dispuestos a conversar este aniversario. Realmente, cuando son los aniversarios, como uno hace un recuento de la historia, solamente decir que los 118 años es desde que se crea la comuna como tal, pero la historia de Colina es mucho más atrás. Quería decir algo, a mí siempre me ha llamado la atención, siendo alcalde, toda la historia que tiene esto. Una vez hicimos un video que se llamaba El alma de Colina, ahora queremos hacer una segunda versión, estuve conversando con la misma persona que lo hizo, pero hace un tiempo me entrevisté con un historiador para poder, digamos, ver y hacer una historia de Colina, porque en realidad yo leí alguna vez alguna y no era muy completa. Y con este historiador me llamó la atención porque me dijo: mira, yo nunca he escrito sobre Colina ni he visto, pero en toda la historia, de diferente de la independencia, de la colonia, está Colina, siempre está nombrado. Entonces sería muy interesante. Bueno, y en este momento quiero decir que se está haciendo ese trabajo, así que yo espero que... Es una primicia entonces lo que estamos entregando. Así que aquí al próximo año, vos, son trabajos lentos, tienen que revisar archivos, en fin, irse a otras fuentes. Y la verdad que yo creo que el próximo año vamos a estar entregando un documento importante que va a ser la historia de Colina, para que todos sepan, porque aquí ha sido muy interesante, unas fotos preciosas que van saliendo al programa de todo lo que ha sido la historia, sus personajes, de sus autoridades, en fin, de sus tradiciones. Y eso tan lindo que tenemos, bueno, ojalá que lo tengamos condensado en un solo documento. Miren la foto que tenemos ahí, alcalde. ¿Ah? Ese sería el gimnasio, eso es el gimnasio. No, el estadio. Ese es el estadio. Ese es el estadio. Claro. Todo firme. Todo firme. ¿Eh? Ahí estamos con las termas de Colina, alcalde. Ahí están las termas. Increíble. Este es un trabajo que también... Lo felicito, ¿eh? Muy bonito. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Mire, y le voy a mostrar algo. El mejoramiento del camino a las termas. Mire, yo ya estaba pavimentando antes. Para que vea. Eso no hemos podido ver qué año es. Mire, le voy a pasar en sus manos, alcalde, para que usted lo pueda apreciar. La Mediagua, voz oficial del Progreso de la Junta de Vecinos de Colina. Año 1966. Mira. No sé si será... Jorge Araos, director responsable, tendrá que ver con la Marta Araos. Sí, obvio, sí. Claro, sin duda. Mira. Y son Araos Izquierdo, así que el hermano. Claro. Sí, por medias Marta Araos Izquierdo. Enrique Ruiz Tagle, fue concejal, sí. o alcalde, claro, o regidor, sí. ¿Cómo se llama? Alcalde de regidores. Claro. Mira. Y es una cuartilla, quiero mostrarle algo. Mira. Juramento a la bandera. Sale un mensaje del párroco Bolívar, Jaime Infante. Me lo han nombrado, el padre Infante. Él fue el que... Por lo que yo tengo entendido, el que cambió la parroquia cuando vino el terremoto del año 65 y no se reconstruyó, sino que se fue a los terrenos allá. Se fue a los terrenos, exactamente. El padre Jaime, claro. Exactamente. Mira uno. Uno aviso, la tienda Gobelinos de Rosita Guzmán, que sí, todos sabemos que está ahí todavía. Está ahí. San Miguel todavía. San Miguel, sí. Servicio taxis. Servicio matrimonio. El fono es el 81. Tenía dos números. Debe haber sido con... Sí, no, si sí tiene que haber sido, claro, con manivela. Con poco manivela. Poco menos. Y aquí uno y un comenta Mirón, una especie de, no sé, de Se dice. Y el gran restaurante Lucerna, María Concepción, lo espera la temporada de chancho. Ambiente familiar, orden su dueño Don Colo, papá Benjamín Coli. No, sí, pues, papá Benjamín Coli. La corporación. Y voy a... Increíble. Qué increíble. Muy increíble. Mire, y tenemos ahí de nuevo, queremos hacer, ahí, porque yo sé que esta foto, yo creo que foto de Don Colo, la familia Collins nomás tenemos. Ahí tiene. Así es, ahí, a ver si lo podemos mostrar ahí. Exactamente, ahí. Para un recuerdito. Un recuerdito, ahí está. Atendido por su dueño. Atendido por su dueño. Era un clásico esa frase. La parte de la municipalidad antigua. ¿Ya? Pues estaba la municipalidad que ustedes conocieron. Sí. Y hacia el lado estaba la dirección de obra, que era más la Dideco, que era más de más, ¿cómo se llama? De... Más sólida. No. Sí, todo más sólida, sí. Pero era de adobe. Sí. Eso era el restaurante, el es Colo. Es el Colo, exactamente. Así que y ahí se lo compró la municipalidad, después nosotros compramos el terreno marcha y se funcionó. Ah, todo. Estaba tránsito, alcalde, sí, ahí. Sí. Me acuerdo, sí, yo, en el año 2000 estaba tránsito, sí, ahí. Puras media agua. Pucha, que hemos cambiado, ¿eh? Sí, y eso no es historia de hace mucho tiempo, en realidad. No, pues eso, por eso yo le quería preguntar al alcalde respecto del
presente y futuro. ¿Por qué no? Porque hay una serie de cosas que a lo mejor, bueno, estuvimos en probablemente uno de los temas más importantes, que es la seguridad y seguramente la reubicación de la octava comisaría. Estuvimos con el general director recién el pasado lunes. Bueno, Colina va cambiando y la verdad es que a mí me gusta mucho y creo que es muy importante para cualquier autoridad y cualquier persona también mirar el pasado, ¿eh? No anclarse en el pasado. Sí, claro. Siempre tener presente lo que fue la historia, por algo se hicieron las cosas, en fin, uno siempre uno debe mirar solamente futuro y eso no es bueno. En la mirada de Colina pasado, y lo dice nuestro slogan, lo mejor de lo nuestro. ¿Y qué es lo mejor de lo nuestro? Esa historia. La historia bonita de Colina, zona campestre, al norte de Santiago, famosa por sus hortalizas, sí. Que es cierto, famosa por sus fundos y casonas y iglesias muy lindas, familias muy importantes que estuvieron acá. Y después se va convirtiendo en, va llegando más población, en los años 80 también, para qué decir una cosa por otra, se instaló la cárcel, que fue un tema bastante complejo, y que ha sido y sigue siendo complejo para la comuna. Frente a la cárcel todos esos fondos se compraron por el serio de hacer vivienda social, no muy buena en general en cuanto a barrio, ¿no es cierto? Se instalaban viviendas, bueno, en una época de menores recursos tal vez, pero de todas maneras, de alguna forma hubo un cambio muy importante. Después, en los años 90, viene una modificación del plan regulador. Mire, y se establece, ¿sí? Salió un chispazo, ¿eh? Pero ¿sí? Quiero que se repita, por favor. Oh, alcalde, por, usted. Por Dios. Quinitos meses. ¿Ah? Hace. Alcalde, ¿sabes? Le cuento una cosa. 14 años atrás. ¿Sí? Ah, mira. El año 2000, su primer cuasimodo. Oh, está. Me lo voy a contar. Mire, su, mire su hija. ¿Sí está su Catalina? Hija? Sí. Estudiante universitario ahora. Mire. Ahí está. Y... Se las voy a pedir después. Ya, por supuesto. Sí, es parte. Bueno. Oiga. No. Chuta, es que. Bueno, más oiga, pero usted está diciendo algo importante, decíamos, y viene todo este, viene toda esta evolución y usted se hace cargo. Viene toda esta evolución y a mí me toca asumir como alcalde el año 2000 con estos cambios que venían, que era cambiar toda la zona sur llamada Chicureo, que era un fondo en realidad, a una zona urbana. Que el barrio oriente de Santiago se en alguna forma se transformó para acá. Sí. Pero eso no fue fácil tampoco. Eso fue una tarea muy importante. A mí también a uno le van rostrando cosas, que esto, lo otro, en fin. Pero la verdad es que hoy día Colina está creciendo. También hemos afianzado, hicimos un plan regulador, la zona centro-norte de la comuna. Hoy día vemos cómo está creciendo todo lo que son los nuevos proyectos inmobiliarios. También en lo social la gente tiene la posibilidad de tener su vivienda y los equipamientos. Y hoy día lo que yo digo es, hemos construido mucho, hemos estado, digamos, cualquier persona que se viene a Colina tiene sus niños en una buena educación, colegio a propósito de la reforma y todo lo que se habla, tenemos buenos servicios de salud, aunque siempre existe la necesidad y el anhelo del hospital, ¿no es cierto? Pero hemos tenido buenos servicios de salud y seguimos en eso, buenos parques ahora porque la gente necesita hoy día en casas chicas tener parques, lugares agradables. Estamos en eso, construyendo mejoramiento, todas las cosas, que la luz, que la plaza, que está la vereda. Eso estamos entregando mucho, mucho equipamiento de eso. ¿Por qué? Porque hoy día la gente quiere apuntar a una mejor calidad de vida y en un ambiente seguro. Y ese es un tema que lamentablemente para los alcaldes no tenemos las facultades. Es un tema de gobierno, de Ministerio Interior, de Ministerio Subsecretaría de Seguridad Pública, de Carabineros e Investigaciones. Los alcaldes, y no es por sacarse el pillo acá, son los meros colaboradores. Por eso que es tan importante, uno ve como alcalde lo que está pasando y cómo es posible que todavía tengamos la octava comisaría que tenemos. Sí, pero alguna cosa, usted tiene toda la razón, pero al que le echan la culpa al alcalde porque es la autoridad visible. Claro, entonces digo, ¿cuánto hemos peleado? Y tú bien lo sabes, de toda la... Sí, pues hemos estado, claro. Tenga, hace 7 años peleando una relocalización, propusimos terreno, en fin. Bueno, finalmente, buena noticia, ya una vez por todas se va a comprar aquí el terreno. Doña Luz Plaza, ahí el lugar contento, señor contento, hasta el frente a la municipalidad, la nueva octava comisaría. Ya se está redactando la escritura. Entiendo que sí, lo hablé con la familia y yo me alegro incluso por ellos también. Creo que es buena ubicación porque es el polo de crecimiento Colina Centro y me parece muy bien. Así que yo, más que contento, la verdad, con esta decisión, también se está construyendo el sector sur, que también como ha tenido un crecimiento importante de público, una subcomisaría, un nivel más chico, porque sabe una cosa. Aquí son distancias muy grandes. Entonces, estar a 15 kilómetros de una parte es muy lejos, muy lejos. Como los barrios de Santiago. Espero que con esto. O sea, necesitamos, en el fondo, un plan cuadrante 2.0. Tenemos, sí. Bueno, me alegro mucho que la subcomisaría, o sea, sí,
Ahí está, eso fue el año pasado. El año pasado, exactamente. Estamos ahí con el ministro Chávez. Ahí está Chávez. Esa es la subcomisaría de Chicureo. Subcomisaría de Chicureo. Y ahora se anunció entonces la relocalización de los... Y ahí está, ahí usted está saliendo, está en remodelación en el edificio de la dirección. Ahí está, sí. Sí, y ahí estuvimos, precisamente actores. ¿Qué actor es el que está saliendo? El actor Thor. Nos hacen que reírse hasta ahora. Además que estamos pronto ya a lo que se viene, porque en la misa de hoy... Uno siempre se pide, sea gracia, dice, por el futuro, por lo que se ha hecho, porque las autoridades sobre todo tengan la visión. ¿Cuál es su visión? División es una comuna que está creciendo y que hay que tener claridad, y todos los integrantes, estamos hablando del Consejo Municipal, los funcionarios, los vecinos, tengan claridad que estamos con un fenómeno de crecimiento en todo ámbito. Y eso hay que canalizarlo y encauzarlo. Tenemos... Por eso que se dan múltiples problemas, desde aguas lluvias, pasando por aguas potables rurales, por caminos, por todo, ¿ya? Todos los días nos toca algo que hay que hacer, pero la verdad es que yo lo veo con mucho optimismo. ¿Cómo estamos mejorando? ¿Cómo estamos creciendo? La gente hoy día en Colina Independiente, fíjate que uno lo ve, está mucho mejor. Ojalá que eso se mantenga, que tenga su fuente de trabajo. Nosotros, nuestra oficina de colocaciones, en realidad... Hoy día tiene menos gente inscrita. ¿Por qué? Porque hay trabajo y eso la gente la tiene más contenta. La gente está haciendo su vida. Y eso es importante. En Colina, el que se decida vivir acá, tanto los antiguos como la gente que está viniendo, en el fondo están decidiendo por una comuna que está camino en desarrollo, trabajando todos y que lo tengan súper claro. Que tiene autoridades que están dedicadas y todos tenemos las ganas de que esto sea lo mejor posible. Así que yo digo, no teman, vénganse para acá. Vamos avanzando en todos los... Y yo creo, dudo que existan mejores comunas para vivir que Colina. Fíjate que es lo que estoy diciendo. Los 30 kilómetros de Santiago, incluso menos, estamos en un lugar que tiene buen aire, buena calidad de vida. Todavía la gente, todavía mucha gente muy tranquila y buena onda. Todas las localidades rurales preciosas para ir a caminar, para ir a pasear. Yo creo que le hace muy bien, hoy día que vivimos en el estrés, tener una calidad de vida como la que tenemos acá. Así que yo, feliz de ser alcalde además de esta comuna. Y estar al mando. Porque en realidad es un privilegio. Es un privilegio estar liderando de alguna forma este crecimiento que está teniendo esta comuna. Bueno, respecto a eso, alcalde, perdón, hay varios temas que son sin duda clave. El crecimiento inmobiliario va a ser también un motor de desarrollo. Absolutamente, es cosa de los presupuestos. Así que... Sí. Vean, yo tengo la cuenta el jueves 5 de junio, sí. Y ahí ustedes van a ver los gráficos de los ingresos municipales, cómo han ido creciendo ese tipo de ítems, que son los permisos de construcción. Los permisos de construcción. Entonces cuando la gente dice, oye, que está de allá para acá, bueno, eso nos permite, vean ustedes que la plata que se va a salud, vean la plata que se va a educación, vean la plata que se va a mejoramiento de áreas verdes, de luminarias, de mantención, la basura. Y cada día cuesta más, ustedes estuvieron presentes en todo el contrato. Estuvieron en eso. El contrato como más oneroso. ¿Cómo se paga todo eso? Claro. Con recursos. Si tuviéramos una municipalidad más pobrecita y no tuviéramos eso, la verdad que estaríamos muy complicados. Pero hoy día estamos tranquilos. Y por eso yo digo, estamos mirando el futuro con optimismo, porque no tenemos deuda. De hecho, estoy pidiendo a la Subdere unos créditos especiales que se les da a municipalidades que nos tienen todo perfecto. Y estamos casi listos, porque yo me quiero adelantar a hacer proyectos que prefiero sacarlos por ahí que empezar a postularlo y postular otros que son a lo mejor para otros años. Vamos a empezar ahora el PLADECO, que es el Plan de Desarrollo, con participación de los vecinos. Yo creo que en este PLADECO los vecinos participen, qué es lo que quieren para sus localidades en el futuro. Así que, mira aquí, qué más optimismo podemos tener. O sea, yo creo que estamos muy contentos todos trabajando, una municipalidad ordenadita. Y lo que me decías tú, los permisos de construcción, que son el desarrollo inmobiliario, tanto en la zona de Chicureo como en la zona de aquí, es el motor de desarrollo en este momento. Y para qué vamos a hacer una cosa por otra. Ahí están las plata, ahí los permisos. ¿Y sabe qué? Yo no sé si no podremos permitir esto. El alcalde lo va a hacer entrega de algo simbólico. Ah, ok. Pero no hay vacía. Voy a sostener esto acá, porque todo cumpleaños lo vamos a hacer con el alcalde, lo vamos a hacer en vivo y en directo. Salud. Como todo cumpleaños. Vamos a hacer aquí. ¿Por qué no? Por primera vez, esto es histórico. Feliz 118 años. Feliz 118 años. ¡Eso! ¿Sonó? Era de verdad. Alcalde, es que no hemos visto en esto. No es chicha, pero champaña. Así que, ¿me voy a hacer vino también? Sí, por favor.
para que compartamos y podamos brindar con el alcalde y con usted también acá en la casa, porque 118 años no se cumplen todos los días y estamos felices. Salud, también. Salud. Salud por todos ustedes. Y haber compartido con ustedes este aniversario. 118 años de la comuna de Colina, con todo lo que nos compartíamos con el alcalde, con esta mezcla de modernidad y tradición, con esta mezcla de desarrollo, pero también de buena gente, de amistad, de tranquilidad. Y por qué no mencionarlo, el apego a la iglesia, el apego a la tradición. Siempre nosotros o lo celebramos con una misa. Y vamos a dar gracias a Dios ahora 10 minutos más porque es lo que corresponde. Y eso. Salud por todos aquellos que forjaron esta comuna, esta localidad también, por todos los que ya no están y por el futuro. Gracias. Salud. Y nos sentimos muy contentos, ¿eh? Porque nos va. No, y además, alcalde, bueno, no sé si usted quiere dar por último un mensaje final en esta transmisión. Bueno, yo creo que a los vecinos dar un saludo a estos 118 años de nuestra comuna, pero principalmente pensar en vuestra vida, en lo que están haciendo, en sus perspectivas, y decirles que aquí han encontrado un suelo que les va a permitir desarrollarse como familia, como persona, como con todos sus seres queridos y amigos, en todo ámbito de cosas, en salud, en educación, en el deporte, en la recreación. Tengo una tierra preciosa, con mucho futuro además, y hay que quererla, cuidarla. Así que salud por Colina, salud por ustedes, y bueno, que sean muchos años más. Muchos años más. Yo me voy a unir a esos saludos. Muchas gracias por haber estado a todos con nosotros, habernos acompañado en esta transmisión especial. Agradecer al alcalde que estuvo también a minutos de la misa con nosotros cerrando esta transmisión. A todos ustedes, feliz aniversario Colina 118 años. Sigue la sintonía de nosotros. Estuvimos en Cumbre FM en simultáneo con Colina Televisión. Y por supuesto al cierre también, seguramente un recordatorio de estos personajes de Colina. Alcalde, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted. Salud.